Hola, ¿qué tal estáis, amigas? Yo muy bien por varios motivos. Hola, chicas, antes de seguir con el vlog, quiero dar las gracias a Gloex por patrocinar este vídeo. Gloex es una agencia de intercambios culturales y hacen intercambios con Estados Unidos. En especial os quiero comentar sobre el programa Summer Work and Travel, porque quizás todavía no tenéis planes de verano o se os avecina un verano, pues como otros tantos que lleváis teniendo años y años y queréis hacer algo diferente y además ganaros unas pelas, vivir una experiencia súper guay. Escuchadme. El programa Summer Work and Travel, como su propio nombre indica, te da la oportunidad de irte a Estados Unidos a trabajar y además pues estar ahí, tu tiempo libre, disfrutar, conocer mundo. Es para estudiantes de entre 18 y 30 años, así que es perfecto si estás en la uni y sientes como que tu vida, como yo siento que tu vida es súper monótona y no haces nada, esto es perfecto para desconectar un poquito de la realidad e irte a vivir tu sueño High School Musical americano. Hay un montón de lugares y de puestos de trabajo diferentes para elegir, o sea que no vas a ciegas, puedes primero saber dónde quieres ir y qué quieres hacer. Y además vas a mejorar tu nivel de inglés y tu currículum, que ya entramos en unas edades adultas, por mucho que me duela decirlo, en la que el currículum importa. Los únicos requisitos, como ya he dicho, es tener entre 18 y 30 años, ser estudiante universitario, de formación profesional o de máster y tener un nivel de inglés intermedio o avanzado. El programa te incluye la plaza de trabajo, orientación, entrevistas, o sea, atención 24 horas para que tú siempre te sientas cómodo y no sientas que estás perdido en un país desconocido, porque siempre vas a tener a alguien detrás que te esté ayudando. Te gestionan un montón de documentos y de cosas que podéis echar un vistazo en la web porque son un montonazo. Te ayudan para hacerte la experiencia lo más placentera posible y que tú solo te enfoques en trabajar y vivir. Además, también te cubren el seguro médico, que eso en Estados Unidos es un poco carito, así que está fenomenal. Lo único que te tienes que pagar tú es el visado, los vuelos y el seguro de cancelación si quieres. Os dejo un link debajo por si queréis investigar qué destinos hay, qué trabajos hay, por si os interesa, porque yo tengo amigos que lo han hecho, tengo amigos que lo están pensando y todo el mundo ha vuelto con una sonrisa en la cara. Es una cosa que de verdad que me encantaría hacer, me parece que te enriquece mucho tanto culturalmente como en money. Entonces, pues eso, es una manera perfecta de pasar un verano diferente y pasarlo muy guay, chicos. Iba a decir estoy buena, pero claro, estoy sana. Antes, desde el miércoles pasado he tenido faringitis y he estado fatal. Yo pensaba que tenía gripe y he estado febril. Yo hace que no tenía fiebre un montón y ya tenía fiebre. Luego hace malísimo, pero mañana por fin ya dan sol. Y dan sol, toco madera, durante mucho tiempo. Y bueno, este fin de vamos a Pamplona a ver a mi amiga Violeta. La vida sonríe. ¿Qué es lo malo? El viernes tenía un examen, pero como estaba con 38 de fiebre postrada en cama, no pude ir a hacerlo, entonces lo voy a tener que hacer esta semana. Que se me junta con otro examen que ya tengo esta semana, el viernes. Isn't that... ¡Ah! ¿Puedo, por favor, expresarme pegando golpes a la mesa? Que tampoco lo hago en plan fife, como dirían las verduns. Lo hago en plan un golpe ligerito, no hace falta que se me caiga la cara todo el rato. No sé qué está diciendo. El caso, que tengo que poner las pilas bastante. Pero bueno, una vez ya pasé esto, pasó la tormenta y tengo más tiempo para no hacer nada otra vez y que se me vuelva a acumular todo el trabajo, como me pasa siempre. Porque no, chicos, no voy al día. ¿Os acordáis cuando estaba muy agobiada al principio de cuatri y dije, voy a ir al día, voy a ir al día, os lo prometo, porque es que ta, 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 ta? No fui. No fui. Pues he grabado contigo que tenía que grabar para una marca. Esta mañana he ido a Primark, que os enseño lo que he comprado. Me he comprado esta velita rosa que la tengo. Bueno, ya voy a hacer un haul en TikTok, pero igual no me seguís en TikTok, así que os lo enseño aquí también. La tenía en este color, como veis, para el invierno. Y me la compré en rosa para la primavera. Me encanta. Y me he comprado también. Bueno, no me he comprado, me lo ha comprado mi madre. No nos vamos a engañar. Siempre me compro las cosas yo, pero esta vez estaba mi madre ahí y he tenido que aprovechar. Esta funda nórdica, acá muy bonita porque la mía es crema. Estos cojines rosas, que esos no sé si los pondré porque los otros que he cogido, que son los que voy a poner, también me pegan con los marrones que tengo, pero por si acaso, es que costaban 8 euros los dos y una nunca sabe. Igual quería más rosa todavía, así que como no voy a volver al Primark mañana, pues lo cogí. Este cojín, que es lo más bonito que he visto en mi vida, o sea, con tulipanes y como borlas a los lados, es perfecto. Bueno, es una funda de cojín, el cojín lo tengo que poner yo. Y esta otra funda de cojín verde. Perfecto. Voy a hacer las uñas mañana, que me las quiero hacer rosas, de esto del Glazed Donut Trend este. Porque ya voy a empezar a tener las uñas, las manos un poco más morenas, que ahora las tengo un poco blancas. Y el rosa no queda muy allá. Pero es que las quiero ya rosas, así que confío en que se me pongan morenas. Porque iba a decir que tiempazo, pero para la gente que se habla de Valencia, pues esto no es un tiempazo. Pero a mí esto de que haga 20 grados, 19 grados, 19 grados no ves y sol. Perdona, firmo, firmo. También te digo, ya estamos entrando en la primavera, ¿no? Qué menos que un poquito de sol, ya iba tocando. Voy a ponerme a estudiar y me voy a callar, porque siempre digo, voy a, voy a, voy a, y no hago. No hago, no hago nada. Ah, he cambiado, he hecho mi vision board del año. Es exactamente igual que el año anterior, tipo los goals son todos los mismos. Incluso menos concretos, porque el año pasado tenía
había puesto sitios concretos a los que quería ir y este año no. Pero porque es como que, entendedme, yo ya tengo mis viajes del año planeados a estas alturas, menos el de verano, pero vamos, que tampoco es mi goal del año ir a Puerto de Santa María, ¿sabes? Te quiero decir, o a Conil, en plan, no es un goal que diga, wow. Entonces, me da igual el destino de verano, no tengo ninguno al que quiera ir en particular. Yo sé que cualquier cosa que meta ahora, por mucho que yo manifieste, no se va a cumplir. Porque yo ya tengo viajes a sitios, para conciertos, para otras cosas. Entonces, ya es mucho dinero, ya son muchos sitios que voy a ver. Creo que más, igual, ya es pasarse, ¿no? Pasarse, que es que el universo no tiene tanto para mí. He puesto pues los goals que me pongo siempre. He metido el Eras Tour, que ya sé que voy a ir, así para lo menos, para cumplir uno, porque el resto es en plan, comer sano, tal, que luego nunca hago. Pero bueno, es muy bonita, que es lo que importa, y la hice el otro día que me aburría un montón y no quería estudiar. Y ahora, dicho esto, me voy a poner a estudiar ya y a callarme, cerrar el pico, porque tengo el examen el viernes. Y vale, pensé que iba peor de lo que realmente voy. Pensé que iba fatal, y no voy fatal. No voy genial, pero no voy fatal, que es lo que importa. Así que venga, vamos allá. Hola amiguitas, estoy súper contenta hoy porque por fin hace bueno, por fin hace sol, voy en un vestido y una cazadora vaquera, o sea que la primavera ha llegado oficialmente a mi vida. Espero que no se vaya, bueno, que se vaya para dar paso al verano, pero de momento que se quede. Luego os enseño mi cuarto, pero sneak peek, ya está cambiado. ¡Qué bonito! Mirad este cojín, es que es la cosa más bonita que he visto en mi vida. Y manta rosa, y queda cambiar el tapiz por el tapiz rosa, pero bueno. No pasa nada, es que me lo ha cambiado mi madre mientras yo estaba en clase. He ido a hacer las uñas también, me las he hecho así tipo primaverales, rosas, del, como el efecto perla. No me han entendido muy bien lo que quería. Bueno, no es que no me han hecho ningún caso. O sea, yo las amo a las chicas las uñas, me quedan fenomenal. Pero sí que es verdad que es que les estaba enseñando una foto y ellas estaban como ignorando la foto y yo en plan, ok, confié en ellas, pero me sentí un poco estafada. Además me ha costado más porque con el efecto perla era más caro. No me disgusta, me gusta, pero me parece un poco chano, en plan, como que así está bien, pero es como que en vez de tirar como a blanco, el brillo es súper amarillo. O sea, las fotos que yo tenía no era ni tanto brillo, ni amarillo, ni nada. Era mucho más sutil y esto me parece un poco, no sé, macarroncio, pero bueno, es lo que hay. Cuando tenga la mano más morena, pues quedará más bonito, porque con la mano morena me podría pintar las uñas de morado, que es el color que más odio, y aún así me gustarían. Así que, pero bueno, así vistas quedan bien. O sea, no me molestan, no me disgustan, ¿eh? Solo que no es exactamente lo que quería. Pero bueno, me voy a clase, mi vestido y mi cazadora vaquera y una sonrisa. Nada, este vestido me encanta, solo que me arrastra un poco porque es como que se da mucho de sí para abajo. Tira mucho de aquí, no sé, me hace muy mala figura por aquí, en plan, no me aprieta nada ni nada. Es como raro, pero luego hace un culazo increíble. Así que bueno. Voy a dar colonia. Voy a dar Gucci Flora. Me encanta, pero dura tan poco. O sea, es que yo amo esta colonia, de verdad. Si pudiese oler a un olor solo, este sería uno de mis elegidos, en plan, de mis posibilidades. Amo Gucci Flora azul. Pero siento que no se queda todo lo que se tiene que quedar. Ah, y compré las imitaciones de las colonias de Zara. Has tenido que hacer un haul de Zara y de Pull&Bear. Pero compré la imitación de Zadig y esta otra que olía muy bien. No sé por qué compro colonias y tengo 800, pero bueno. Luego os hablo porque voy muy tarde, ¿vale? Hola, estoy aquí de vuelta. Se me ha olvidado grabaros casi todo el día, o sea, siempre digo que voy a mejorar en los vlogs, nunca mejoro. Es lo que hay, ¿no? Solo soy una chica. Mi madre me ha comprado más galletas de Colacao. En cuanto ve que se me acaba, me compra más. Me queda un paquete. En plan, dentro de esta bolsa solo queda uno. He ido a clase. Hoy la verdad es que me ha aburrido un poco, ¿eh? Al contrario, no me ha aburrido. He estado distraída y he estado hablando con Andrea casi todo el rato. Me he sentido un poco mal, porque no me gusta cuando no presto atención. Pero es como que presté atención al principio, lo entendí y luego cuando se repasaba, pues yo estaba hablando. Ayer estuve leyendo y antes de ayer estuve leyendo también, que hacía bastante que no leía. Ay, mi libro es rosa, juego con mi habitación. ¿Qué voy a hacer cuando acabe este libro y no sea rosa? Me voy a quitar el moño, que no me favorece nada. Es que, bueno, algún día quitaré mi trauma del pelo recogido, pero hoy no es ese día. Cuando acabe este libro y no tenga un libro rosa que poner aquí, ¿qué hago, tío? Pero bueno. Tiene pinta de que voy a tardar en acabarlo todavía. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Es que me encanta esta saga, de verdad. Creo que no he leído nada igual. Me encanta. Y este al principio estaba un poco enfadada. Porque no me gustaba cómo se estaba desarrollando. No que me gustase el contenido del libro, sino que me ponía nerviosa la situación en la que estaba ella. Y estaba en plan, huye. Pero ya huyo.
voy a meterme en la cama ya, que es que es muy pronto, son las 8 menos cuarto, pero es que yo, si ahora me pongo en la mesa, no me concentro, o sea, en la mesa tardo en concentrarme. Entonces, en lo que me concentro ya, ya es hora de que me meta a la cama. A mí me gusta hacer las cosas desde mi cama, yo lo siento, soy una persona amante de su cama, camastrona, como diría mi madre. Buah, no me digáis que esto no luce como lo más cozy que habéis visto en vuestra vida. Es que ya lo lucía, pero ahora rosa, me encanta el rosa, ¿vale? Solo soy una chica, repetid conmigo. Voy a estudiar para el examen que tengo el viernes, que parece en mi cabeza como que no está, no sé muy bien por qué. Tengo que hacer también una parte de un trabajo para el jueves, pero parece que no va a pasar ahora. Voy a cerrar la puerta del armario porque seguro que se está dando TOC, pero es que tengo que pensar que me pongo mañana, porque luego si lo pienso por la mañana, mal vamos. O sea, llego tarde, fijo. Hola pequeñas, ¿qué tal? Estoy desaparecidísima, pero bueno, he vuelto, lo siento, no tengo mucho que contar. Es que estas semanas han sido bastante reguleras para mí. No, de hecho no, este fin de ido a Pamplona me lo he pasado muy bien, pero es como que, no sé, o sea, siempre me quejo de la uni, yo lo sé, pero es que, chicas, estoy en cuarto de carrera. Si no me quejo ahora, ¿cuándo? No puedo más. Y pensar que soy tonta y por pretenciosa, cogí un doble grado y tengo que estar aquí otro año más. Es que no puedo más. Hoy le estaba hablando, estábamos en una clase en la que hay que hacer un trabajo, que con todo el perdón de Dios, pienso que esa asignatura no sirve para nada. Pienso que nadie te mete un montón de asignaturas paja para, porque no saben con qué llenar el grado, porque no pueden meter más contabilidades. Entonces te meten un montón de asignaturas de mierda que no valen para nada y que de verdad, o sea, mira que yo intento pensar, ¿para qué sirve esto? Para nada, me parece que es como para pasar el tiempo, para, no sé, para dar trabajo a gente, porque sí, no puedo más. Entonces veníamos de asignatura y las tres pensamos lo mismo. Veníamos comentándolo como que, aunque mi carrera no es una carrera que demande mucho de coco, porque es una carrera fácil, es una carrera muy fácil, pero es muy cansada a nivel de que, claro, como te lo ponen todo tan fácil de ver ganando puntos por evaluación continua y tal, te hace que tengas que estar ahí todos los putos días, que no te puedas organizar tú como quieras, porque yo me acuerdo que al principio, de los cursos del principio, muchas veces yo no iba y me organizaba como me daba la gana, estudiaba cuando me daba la gana y te sacaba una notaza, porque te la sacaba, porque te sacaba mejor nota que lo que saco ahora, teniendo que estar ahí tiesa como un garrote en clase, que al final es como que aunque no estás dando mucho, porque no es que tienes que entender nada grave, pero tienes que estar ahí y es muy cansado estar en la universidad 6, 8 horas al día así. Pero bueno, lo siento por empezar venting y ya como con negatividad, pero es que de verdad, no puedo más. Anyways, lo siento, de verdad, lo siento, pero es que es un aviso, por si no habéis empezado la universidad todavía, si tenéis ese placer de estar disfrutando vuestros últimos años pre-universidad. Es que no, de verdad, yo en particular creo que estoy teniendo una experiencia universitaria horrible. Yo creo que la gente está muy feliz de la universidad y hace unos amigos chupi guays. Yo creo que sobre todo la gente que se va a estudiar fuera, porque la gente que estudia en la misma ciudad, al fin y al cabo, pues mantiene sus amigos de toda la vida y no hace como ese bonding de tener que vivir con alguien, ¿sabes? Entonces en esa parte me da un poco de envidia a mi amiga Violeta, que se fue a estudiar fuera y está como súper happy. Pero a la vez pienso, imagínate estar estudiando una carrera que no me gusta y además fuera. O sea, no puedo quejarme a mi madre todos los días, imagínate. Tampoco os desaniméis, ¿vale? Es mi experiencia personal. Yo y la universidad nos llevamos fatal, somos enemigos desde el día que lo pisé hasta ahora. Yo creo que nuestra enemistad se incrementa. O sea, me acuerdo cuando ha sido, no sé, hace poco he llorado amargamente porque odiaba la universidad, porque no quería ir. Como cuando de pequeña lloraba porque no quería ir al colegio, pues igual. It was not that deep, en realidad. O sea, hay días que simplemente tengo el día malo y normalmente la universidad suele pagar el pato porque es como lo peor que tengo ahora mismo en mi vida. Pero, en fin, llevo 4 minutos quejándome de la universidad. Pero bueno, yo siempre como que pienso, cuando veo las historias de las influencers y como su día a día, pienso que yo no valgo para ser influencer porque no podría tener amigas, porque soy antisocial y no tendría ninguna unidad de amiga. Todo el mundo me cae bien. Todo el mundo me cae bien para un rato. Para que sean mis amigas, muy poca gente me cae bien. Entonces yo creo que lo llevaría mal en ese sector. Me parecería un sector solidario en la que todo el mundo va como un tiburón hacia ti. Pero luego salgo de la uni y digo, hermano, ponme en un evento que te hago tazas de cerámica, ponme. Porque yo no quiero estar en la universidad más. Pero bueno, ya que he empezado, pues la vamos a acabar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No tengo muchas más novedades. He impreso fotos, 100 fotos en concreto. En plan, como míticas de álbum de toda la vida, tamaño grande, ¿no? Polaroid, que quería imprimir también Polaroid para la, lo que tengo aquí encima de la cama, como las fotitas que tengo colgadas y el mural que tengo colgado, que no, ninguno es de este año ya, o sea, todas son de 2022 para atrás. Entonces, como que quería imprimir más, pero me daba pereza hacerlo todo el tirón porque eso significa muchas tareas. Pero bueno, esta es mi parte favorita de mi cuarto. Eso ya está, es porque el álbum se está aquí muriendo del asco y quiero llenarlo antes de que 2023 se quede en una anécdota. Lo bueno es que he cogido
He comprado el álbum en Amazon, pues si tenéis alguna duda. Luego dibujo aquí 2023 y mil emoticonos, que me arrepiento un montón porque ha quedado horripilante. Además en dorado, que no sé por qué lo he hecho en dorado. Bueno, sí, porque el rotu que venía era dorado. Venía un rotu con esto y yo dije, doña creativa. Y me puse y me arrepiento un huevo, pero bueno, es lo que hay. Y son de las de álbum de toda la vida, que es lo que yo buscaba, de las que como que lo levantas con una pegatina y puedes ir moviendo las fotos. Porque claro, yo digo, como yo tenga que pegar las fotos por encima, se masca la tragedia. The tragedy is masking. Porque no me va a quedar bien a la primera. No me iba a poner a hacer un plan imperfecto porque me va a llevar 100 horas y yo creo que esto simplemente sea pegar las fotos y ya. Entonces me iba a acabar enfadando. Así que he decidido que este es como a prueba de tontas. He seguido leyendo mi libro de A Court of Wings and Ruin, que voy un poco atrasada este mes, estoy leyendo poquísimo. Me da mucha rabia porque me encanta leer, me encanta este libro, pero no estoy teniendo tiempo. No sé por qué, no lo estoy teniendo. Pero bueno, solo llevo esto, pero me encanta. De verdad, amo este libro. Pensaba que una vez el romance ya se asentara no me iba a gustar tanto, porque a mí me gusta cuando el romance no está. A mí me gusta cómo se forma el romance, como el romance prohibido. O, ¿sabes? A mí me gusta cuando no son novios. En el momento en que son novios a mí me parece que los libros van en declive porque ya me aburro. Pero aquí es como que tiene tantas tramas más allá de su relación, que me encanta, me mantiene súper entretenida. ¿Me gustaría que siguiese habiendo acción en ese campo? Sí, pero bueno, es lo que hay. No sé qué voy a hacer, igual hago el álbum ahora porque me apetece distraerme un poco del tema uni. Porque en realidad iba a hacer algo de la uni, pero es que he pensado, no se merece más de mi tiempo. Además hace malísimo y se me va a caer el moreno, que como veis he conseguido ponerme morena. Estoy bastante bronceada. Se me va a caer, así que womp womp. De verdad, hoy me río por no llorar. Es que dije, hoy no voy a grabar nada porque como que estoy de mala leche. Entonces, no de mala leche, estoy como un poco de bajona. Entonces, no voy a decirles nada alegre y positivo. Pero es que he pensado, es que igual mañana tampoco. Entonces ya que estoy, pues lo cuento, ¿no? O sea, aquí estamos para lo bueno y para lo malo. ¿Verdad? ¿Cuándo os he contado yo algo bueno? Pocas veces, ¿eh? Pocas veces. Yo creo que tampoco os gusta, ¿eh? Porque yo creo, yo sospecho que a la gente le gusta ver a la gente un poco miserable. Porque a mí no me gusta ver todas las historias y blogs y cosas de la gente feliz haciendo cosas que yo no hago. Prefiero ver a alguien que está, pues como yo, viviendo porque le toca, porque tiene que sobrevivir, poco más. Aquí, la chica más positiva. Hola, ¿qué tal? Yo ando bastante malhumorado. Llevo estos últimos días de verdad súper de bajona. Ya os lo he comunicado y no os lo voy a volver a entrar en el trapo. Pero os me han llegado dos paquetes, así que os hago unboxing para que este vídeo tenga algo de chicha. Estoy asquerosa de pelo porque es que llevo sin lavármelo desde el martes o lunes. Lunes por la noche, estamos a viernes. Y además ahora me acabo de dar como una especie de tratamiento de kerastase. Bueno, mascarilla de estas que se dan antes y está como aquí marinando, ¿sabes? Por cierto, los champús de kerastase, de la gama de calcificante, bueno, qué buenos son. O sea, de verdad he notado que se me cae muchísimo menos el pelo, que lo tengo muchísimo frondoso, te lo juro. Igual es porque ya lleva mucho tiempo con el mismo champú, pero os juro que noto muchísimo la diferencia. Parezco un león, ¿vale? Don't mind me. Es que no sé qué hacer con el pelo, es que no me lo puedo quitar. Pero bueno, voy a haceros un unboxing. Son dos paquetes, no sé de qué pueden ser, la verdad. ¡Ah! Este ya sé qué es, porque me han avisado esta mañana de que iba a venir. Destilauder. Qué manada, de verdad. Ay, que son más de una cosa, what the fuck. Pensé que solo era una cosa, me han avisado de una cosa, no de varias. Madre mía, madre. Ay, qué ilusión, ¿no? Son las bases de la Double Wear, pero yo creo que lo que han hecho es mandarme varios tonos, porque conmigo nunca se sabe. Un día estoy blanca, que doy susto, y otro día estoy marrón. Esta es la base favorita de mi madre, yo creo, porque antes la tenía y le encantaba. Y eso, es la Double Wear, que es la base más mítica del mundo. Y esto, brocha. Oh, pensé que era un rímel al principio, pero brocha, qué bien, brocha de base. Y buena, además, las buenas, porque la mía, del Shane, dudo bastante que se categorice como buena. Pues genial, estaremos probando, estaremos probando. Hace mucho que no me llegaban paquetes así en plan sorpresa, sorprendente, la verdad. Quieras que no, es una alegría. Igual es algo que sí que sabía, pero no me suena. He visto a alguien de TikTok o de alguna parte que le han mandado esto que pone hashtag peach makeup. A ver. ¡Ah! Es que si es lo que creo que es, me hace mucha ilusión porque es como es mucho maquillaje para el peach makeup. Que yo esto lo he visto, pero yo no sé de dónde viene. O sea, no sé quién manda esto porque son de varias marcas. ¡Ay, qué emoción! Seño, ¿vale? Porque yo tampoco sé lo que hay. Yo vi el unboxing y como me iba a dar envidia, pues dije, pues no lo veo, ¿vale? Porque yo para que me dé envidia, ¡no lo veo! Así que, vale, primero hay un delineador de MAC. ¡Buah! ¡Qué buenos son los delineadores de MAC! Me encantan. Tengo tres. No sé si este color será uno de los que tengo. No, este es otro tono. ¡Ah! Este es el tono que le gusta a Olivia Neil. No me lo puedo creer. Twinning. Solo me falta tener el pelo negro, ser guapísima
esa rica. Muy guay. Vale, luego, ¿qué más? Esto que es de Bobbi Brown. ¡Ah! Las sombras de Bobbi Brown que vienen como en este lápiz, que me encantan. Tengo una rosita. Y esta, ay, a ver, esta es como más dorada. ¡Qué bonita! ¡Me encanta! Son de marcas, marcas. Estoy flipando en colores. Esto es muy heavy. ¡Ah, es de In-House! Me hace mucha ilusión. Amo la agencia de In-House. Todas las marcas que tienen me encantan. Voy a llorar. No, no voy a llorar porque ya he llorado mucho estos días, ¿vale? No voy a derramar ni una sola lágrima más. La verdad que me está dando una vergüenza abrir esto, que es maquillaje bueno, con este careto, estas pintas, que me muero. Pero bueno, luego esto de MAC. Me encanta MAC, en realidad. O sea, es mi sueño de cuando era pequeña tener cosas de MAC, que es una crema hidratante luminosa. Voy a abrirlo, lo voy a abrir todo, ¿vale? Porque antes como que me daba puro abrirlo porque digo, es que empieza a caducar. Ya, bueno, qué tía, pero lo quiero probar. Luminosa siempre es bueno para usar de prebase, porque yo lo que es prebase no lo utilizo. Entonces esto, fenomenal. Esto es un lipstick de Estée Lauder en este tono que parece como melocotón, que yo creo que me quedan bastante mejor que los rosas para los labios, para colorete. Le hago a todo, pero ¡ay! Vale, fun fact. ¡Ay, qué bonito color, ¿no? Ahora os cuento el fun fact. ¡Ay, me encanta! Es el color perfecto. Vale, cuando yo empecé a hacer regalos a mi madre, en plan, por su cumple y tal, pero claro, yo no tenía un duro. Entonces, lo que ahorraba, una de las primeras cosas que le compré, creo que fue un Betabes Estée Lauder. Porque este packaging me suena como cosa mala. Que lo han cambiado, porque me sonaba un packaging parecido, pero no el mismo. Creo que la compré uno como tono nude de Estée Lauder. Así que esto es como se siente, como cerrar un círculo. Luego, otro bronceador de Estée Lauder. ¡Ay, me encantan los bronceadores! Es mi cosa favorita. Yo creo que es mi parte... Eso y el rímel, de lo que no podría vivir. O sea, no podría vivir sin ello. Si te dicen que tienes que quedar solo con dos cosas de maquillaje, sería bronceador y rímel. Bueno, es que, buah, un buen lip combo. Buah, no sé. Igual rímel y lip combo o bronceador. Bronceador y lip combo, porque rímel lo puedes suplir con otras cosas. Oh, ¡ostras! ¡Qué bonito! Viene con brocha y todo. Ay, es que no lo quiero estropear. Bueno, chicas, ya se me alegró el día. ¿Qué te puedo decir? Mirad qué tono. Voy a estar tan marrón. Perfecto, el packaging es el típico que llevaría en el bolso solo por el simple hecho de llevarlo en el bolso, porque es muy bonito. O sea, no me esperaba para nada este paquete. Cuando se lo vi a gente, no esperaba que yo fuese a ser una de esa gente. En plan, ¿yo de qué? Este es el colorete de Clinique, ¿no? Me encanta. Oh, ¡qué bonito! Son míticos estos, ¿no? Estoy probando todo en la mano. ¡Ostras, qué bonito queda! Me encanta tener maquillaje nuevo. No lo tengo a menudo porque no compro mucho maquillaje. Pero... ¡ay, qué bonito! Y qué bien se difumina y cómo brilla. En plan, brilla de como jugoso, no brillante. Que a mí brillante no me gusta, me gusta jugoso. ¡Qué guay! ¡Qué emoción! Y finalmente, este colorete. Voy a hacer un unboxing para TikTok también, así que esto voy a tener que recortarlo y ponerlo rápido para no aburriros. Es un colorete Too Faced. Me muero. Too Faced es como mítica marca que usabas cuando empezabas a maquillarte, 100%. O sea, no cuando empezabas, porque cuando empezabas usabas cosas de 3 euros de Mercadona, pero cuando empezabas a maquillarte en serio, yo Too Faced tenía todo el bronceador de chocolate, las sombras de ojos, con olores, el lip plumper. Bueno, que el lip plumper se mantiene como uno de los top mejores glosses del mundo, o sea, mirad qué bonito. ASMR. No soy una gran... ASMRadora. Bueno, el caso, qué emoción. O sea, mi madre cuando vea esto se va a poner a llorar, ¿eh? Qué emoción, qué guay. Voy a ducharme porque creo que ya va tocando. Tengo una lista de tareas que me ha dejado mi madre, ¿vale? Yo llevo una semana de muy mal ánimo y mi madre lo nota. Y mi madre, es que mi madre me lo nota. También te digo, no lo escondo. O sea, llega un punto que ya me cuesta esconderlo. Ahora estoy como pletórica porque me ha hecho mucha ilusión los paquetes y porque de la que bajaba por los paquetes me he encontrado a mi vecina Milagros, que es una señora entrañable, que me cae fenomenal y hace mucho que no la veo. Y bueno, obviamente no voy a subir a tocar a su casa tampoco. Pero me ha hecho mucha ilusión encontrarme. Siempre que me ve me da un abrazo y es... la mejor, entonces me ha hecho mucha ilusión encontrármela y he subido ya de súper buen humor, gracias a Milagros. Pero bueno, tengo que recoger las cosas que hay por la cama, meterme a la ducha, tengo que ir, es que vale, os cuento mi plan del día. Hoy tenemos mi amiga Ana y yo el cumple de un amigo nuestro que ha reservado como un sitio para hacer la previa y vamos a ir ahí. Nuestro plan no era salir, últimamente estamos muy modo abuelas y no salimos mucho, pero obviamente un cumple de un amigo hay que ir. Y voy a ir a casa de Ana y voy a dormir en su casa porque, pues para que no duerma sola y vuelva a salir sola porque está lejos tal y hace mucho que no tenía una girls night y la verdad me apetece. No me suele apetecer dormir fuera de mi casa, soy una persona que odia dormir fuera, lo siento, no me gustan las pijamadas, no me gusta no dormir en mi cama. A mí me gusta despertar en mi cama, en mi cuarto, con mis cosas, no me gusta ir fuera, pero hoy sí que me apetece. Así que bien, además yo creo que me van a ir bien para subir el ánimo. Tengo que hacer la mochila y tal.
e irme. Por cierto, pedí en Zara. Esta colonia, que es la imitación a la colonia de Zadig. No os compréis la colonia de Zadig. Esto es mil veces mejor. O sea, si tenéis mucho dinero y sois muy pretenciosas y queréis la colonia de Zadig porque es de Zadig, adelante. Porque, ¿quién os voy a decir yo que no? O sea, a mí me encantaría tener la de Zadig, pero ¿qué pasa? Que cuesta un más cara y esto me ha costado 10 euros o menos, 8. Porque he cogido a la pequeña para poder llevarme el bolso, también te digo. Es que huele exactamente igual y quien diga lo contrario miente y dura muchísimo el olor. O sea, muchísimo. También me pedí esta, de la que estaba en Zara, porque, no sé, la olí y olía súper bien. Estaba en Zara, la vi y dije, qué bien huele. O sea, huele como a verano, a como coco, vainilla, muy veraniego. De este mítico olor como pesado, pero no muy pesado. Y me encanta, me ha encantado, así que me la he cogido también. Pero bueno, luego siempre me huelen diferente en mi casa que en la tienda. O sea, en la tienda me encantan todas, luego en mi casa estoy como, de verdad me he cogido esto, pero no me ha pasado de momento con estas. Anyways, ay, me he cogido un collar en Zara, que yo nunca compro joyas en Zara, ni en Pull, ni nada, en plan, nunca compro bisutería en esas tiendas porque estaba súper cara y tampoco suele ser de acero inoxidable y siempre acaba poniéndose mala, pero el collar de Zara era muy bonito. En verdad eran 3 collares por 30 euros, así que es como 10 euros el collar. Y ahora ya sí me voy a la ducha, que he mejorado mucho mi humor y voy a escucharme el podcast de Olivia Neil. Música, ha sacado Olivia Rodrigo, hablando de Olivias, el Guts completo, con todas las 5 canciones que tenían los vinilos que no tenía el álbum en sí. Y qué bueno, qué bueno. Me encantan todas, mi favorita es Obsessed. Me parece que es icónico que Olivia Rodrigo haya dicho, voy a sacar una canción que es literalmente estoy obsesionada con tu ex. Pienso en ella todo el tiempo, cualquiera pensaría que estoy enamorada de ella porque estoy obsesionada con tu ex. Ella dejó ganar sus pensamientos intrusivos. ¿Qué coño? Dejó ganar sus pensamientos intrusivos. Y yo la aplaudo porque es al final la voz de la razón. Me encanta porque es así súper grunge, ¿sabes? En plan como animado y tal. Y me encanta Stranger, que mi pobre amiga Ana me pone, no lo puedo creer, ha sacado Strange. Pensábamos que era Strange, o sea, pensaba Ana, porque yo al principio también lo pensé, pero lo pensé hace mucho y ya luego me di cuenta de que no. Que era la de Strange Unreleased, que no llegó a seguir nunca y que todo el mundo cantaba en TikTok y que había 1000 versiones como ilegales en Spotify. Que Obsessed y Strange son mis favoritas. Me encantan. Aunque me encanta también la de All American, porque es súper animada y súper chula, pero a la vez yo no soy americana, entonces no me siento nada identificada. Entonces, aunque un chico me quiera y yo esté muy en love, nunca me voy a sentir identificada porque en medio del puto estribillo dice he says I'm All American y a mí nadie me va a decir eso porque no soy All American, soy All Spanish y no puedo estar más contenta porque a mí American no me gustaría ser. La USA es un mito que se me desmitificó años atrás. Pero claro, como me lo dice, pues yo como que no me entono. Pero bueno, me voy a duchar con esas canciones de fondo, yo creo que me apetece escucharlas. Está, os he hablado durante 13 minutos, estaréis hasta las narices de mí, pero bueno, yo me he desahogado y tengo mucho más ánimo. Así que mi madre estará contenta viendo esto. Mira, mamá, no he llorado. Sé que pensabas que iba a llorar, yo lo sé, te fuiste pensando que iba a llorar, pero no he llorado. A tu salud. Venga, sí. Parecía que estaba a cámara lenta, tía, ¿qué le pasa? Venga, Marta, cómetela. Ay, me encanta. Me despido ya, aquí acaba el vlog. Siento que ha sido un poco mierda, es que no he tenido la mejor semana, entonces tampoco tenía muchos ánimos ni ganas de hablar ni nada, entonces he ido cogiendo trozos. La semana pasada no subí nada, entonces quería subir algo esta para no dejaros ahí tiradas, pero la verdad que no tenía mucho que decir. O sea, me estoy viendo el pelo muy bien ahora, creo que me ha crecido mucho, o sea, no mucho, bueno, aquí no se nota, pero bastante para que me lo he cortado varias veces desde septiembre, me lo he debido de cortar 3 veces. Estoy muy contenta de que me haya crecido. Bueno, el caso. Hoy he grabado clips sueltos, que se me olvida grabar siempre. Y es que ayer fui a casa de Ana, que ya os conté, a dormir, porque teníamos un cumple y me quedé a dormir en su casa. Y ir en coche fue horrible, me perdí. O sea, tardé como 35 minutos en un viaje que se tardan 15. O sea,
fue penoso. Me confundí de salida 3 veces y me fui, o sea, di un montón de vueltas por pueblos varios de Cantabria hasta llegar a donde tenía que llegar. Fue penoso, penoso. Luego a la vuelta he vuelto fenomenal, porque es que además ya, claro, la ida era de noche y la vuelta era de día, entonces yo de día conduzco mucho mejor. Y de noche, o sea, le cogí un miedo a conducir ayer por la noche, porque entre que había niebla, era de noche, no hacía tampoco nada bueno, había mucho coche en la carretera, que al final, pues si no hay nadie, pues puedes hacer, te cambias de carril cuando te dé la gana, te sales si te... O sea, como que puedes hacer un poco más cosas tipo de me cambio en último momento porque creo que tengo que ir por aquí. Esto, si está lleno el coche, pues no lo puedes hacer porque te estrellas. Entonces, estaba aterrorizada. Y por la mañana ya he venido muy bien y he perdido otra vez el miedo a conducir. Tengo que ir más veces a casa de Ana con el coche, aunque sea solo por decir que hago el recorrido. Porque es que, o sea, aunque no vaya a casa de Ana, pero por, no sé, es que me siento ya inútil, en plan, he ido más de una vez. ¿Por qué nunca voy bien? Es que no lo sé. Google Maps me engaña, ¿eh? O sea, no he sido yo sola. Google Maps me engaña. Total, que la vuelta muy bien. Luego he llegado a casa, he ido a casa de mi abuela, he tomado el sol. He comido chino, que hoy, no sé, no me ha gustado. Es como que yo creo que ya estaba un poco atorada. Me da pena porque era mi comida favorita, la comida china. Pero es que hoy no me apetecía. Mi madre lo ha pedido igualmente. Entonces lo he comido sin ganas y no me apetecía nada. Luego he quedado con Elvira, hemos tomado un helado. Hemos comprado chuches, me ha costado una bolsa de conguitos, en plan, de estas que vas al kilo, pero tampoco he cogido tantos. Y unas chuches varias, 9,95, perdona, o sea, vaya puto robo a mano armada, me he quedado tiesa, pero tiesísima. Y luego Elvira se fue y yo entré a la carpa de paso de Semana Santa, porque me encanta la Semana Santa, ya lo sabéis. Soy muy fan de las procesiones de Semana Santa. Este año no había ido a ver la carpa, que siempre son los mismos pasos, obviamente. No hay nuevos, pero me gusta verlos todos los años. Luego me uní a Marta y Ana, que habían quedado. Tomamos un pincho de tortilla y hemos dado un paseo. Hemos hecho 15.000 pasos, 16.000. Y eso es básicamente mi último día resumido. He llegado a casa, tengo mucho sueño, pero tengo que editar este vídeo, que me apetece cero. Pero pues lo tengo que subir, porque mañana tengo comida familiar, entonces no os lo puedo editar mañana por la mañana. Un besito y os quiero.